Esta semana el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas ante el temor de la escasez. Su precio fluctuaría tal como el petróleo, el oro y trigo. La explotación excesiva del recurso y el cambio climático lo vuelven insuficiente. El presidente de Industriales Potosinos, Max Alejandro Ramos Regil, habló al respecto. Todos los activos tangibles no tienen ningún valor si no existe un equilibrio completo entre el ser humano y su ecosistema. La expectativa es que mejore la gestión del riesgo futuro vinculado al bien. De nada sirve que nos dediquemos a generar valor económico, construyendo, generando productos y no respetemos el medio ambiente. Nos vamos a quedar sin insumos para poder fabricar y para poder satisfacer todas las necesidades que tiene el ser humano. Aunque se abrirá la puerta a la protección o especulación por los cambios en su precio. Que ya poderlo capitalizar en ese esquema, en un esquema más económico, es una buena señal. Lamentablemente, bueno, habrá personas que empiecen a especular con eso. No solamente es el agua, hay muchos otros recursos naturales que no son propiedad de nadie. El índice se basa en precios de las principales cuencas de California, pero el valor podría ser referente en el resto del mundo. Con esto no tendría que hacerse una estimación del precio futuro del agua, sino se consideraría los principales actores del mercado. El dirigente empresarial puntualizó que durante mucho tiempo en las compañías se han buscado alternativas para utilizar menos líquido en los procesos. Sabemos que hay productos que requieren una gran cantidad de líquido. Ellos mismos están buscando la forma de que este mismo líquido se recicle, que nuestra huella hídrica sea la menor posible, recordando que nuestra huella hídrica es todo aquello que afectamos, o mejor dicho, toda el agua que utilizamos para hacer cualquier tipo de producto o de servicio. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.